Entonces, las actividades de este día, estuve recorriendo las rutas de evacuación, les puedo decir que todas ellas están transitables. Sin embargo, tomamos nota de algunos baches y precisamente en el afán de poder mejorar las condiciones de estas rutas, le he girado instrucciones al secretario de Infraestructura, Tony Gali, que me acompañó junto con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en este recorrido, para que mañana mismo se pueda llevar a cabo el bacheo que se requiere. Por otro lado, estuve personalmente en la Junta Auxiliar de Xalisintla, estuve también en la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez, perteneciente al municipio de Atlixco, y estuvimos también en San Nicolás de los Ranchos. De tal suerte que pudimos constatar que en todas estas localidades que entran dentro del rango de 12 kilómetros en donde estamos llevando a cabo esta alerta por la fase amarilla 3 del semáforo volcánico, hemos estado desde anoche trabajando de manera coordinada y conjunta con el ejército mexicano. En un momento dado, si se diera la fase roja 1, que implica evacuación voluntaria, entraría en operación el plan de N3. Hemos estado trabajando coordinados para evitar que se dispersen los esfuerzos y en este sentido también en ese escenario, salvaguardando la propiedad de la gente, estaríamos teniendo al ejército mexicano, a la Secretaría de Seguridad Pública, y aquí está el secretario Ardelio Vargas, que ha venido también trabajando y tiene sus elementos dispuestos en toda esta zona, estarían quedándose a cuidar las comunidades, y hemos hablado con los presidentes municipales y con los presidentes auxiliares para pedirles que ellos dejaran a su vez policías municipales y auxiliares en estos operativos, asumiendo que fuera necesario el llevar a cabo esta evacuación voluntaria. Por otro lado, también quiero decirles que desde el día de ayer hemos estado trabajando con la Secretaría de Salud, particularmente en la entrega de cubrebocas a las personas que están en zona de riesgo, teniendo ya unidades médicas móviles que están en cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Ya personalmente fui a supervisar que estén ahí las unidades, que estén ahí los médicos, las enfermeras, que se tengan las medicinas. Hemos estado atendiendo a la gente que se acerca. Afortunadamente hasta ahora no me han reportado ningún caso de personas con alguna afectación seria desde el punto de vista de las vías respiratorias. Sin embargo, las unidades se van a quedar ahí de manera permanente hasta que no cambie la alerta del semáforo volcánico. El día de ayer determiné que se suspendieran las clases en las escuelas de la zona de influencia de esos 12 kilómetros. Aquí está el secretario Luis Maldonado y ahí estuve también hablando con los directores de las escuelas en las comunidades de manera personal. Ellos han sido de gran ayuda también en generar conciencia para la población. Hemos estado coordinándonos para garantizar el transporte de la gente en caso de una evacuación. Aquí está el secretario de Transporte, Bernardo Huerta. Él tiene ya dispuestos los camiones perfectamente identificados. Ya hablé con la gente y la gente sabe exactamente cuál es la ruta de evacuación que les corresponde, cuál es el albergue al que tendrían que llegar. Y también, por supuesto, desde ayer que hemos estado en sesión permanente con Cabalán Macari, el secretario de Administración, el secretario de Finanzas, Roberto Moya, hemos estado disponiendo la adquisición de cualquier material que se va requiriendo para ver si el día de mañana se puede regresar a la normalidad, se puede regresar a las clases. Siempre estaremos valorando todos los elementos. Esto es una situación muy fluida, esto es algo que puede ir cambiando muy rápidamente. En ese sentido, siempre estaremos buscando actuar con absoluta responsabilidad y sobre todo pensando en la salud de los pequeños. Estaremos participando todos los que estamos en la mesa en la decisión. Recordar que tenemos un seguro contra desastres naturales que tiene una cobertura de 40 millones de dólares, que sería la contraparte estatal que podría aplicar en un caso en el que hubiera algún desastre natural, que por supuesto estaría complementado por el Fonden. De tal suerte que Roberto Moya desde el día de ayer y Cabalán Macari estuvieron revisando este aspecto, revisando la póliza de otro seguro que tenemos adicional al de desastres naturales,
que es el de los bienes públicos, de los edificios públicos, que también tienen un seguro y en caso de verse afectados, tenemos también ese seguro adicional. Entonces, por eso hay que aprovechar en este momento que no ha estado lloviendo para poder hacer la limpieza, guardarla en una bolsa de plástico y evitar que se pueda endurecer. Lo mismo que estamos recomendando aquí en Puebla, que incluso ayer hablé con el presidente municipal, ayer por la noche, y le reconozco la respuesta inmediata para poder hacer la limpieza en la ciudad, evitar incluso que se pueda ir hacia las salidas del drenaje. En una fase 2 roja, eso implica una evacuación obligatoria, y ahí incluso con la fuerza pública se evacúa a las personas y también, por supuesto, los elementos de seguridad salen de las localidades. Listo, la gente, como aquí en Puebla, debe llevar a cabo sus actividades normales, deben ir a disfrutar de la feria, que tiene buenos espectáculos, no pasa nada absolutamente aquí, y nosotros simplemente pedimos precisamente que no se vaya difundiendo ese tipo de rumores. Es el único favor que les pido como gobernador del estado a los medios de comunicación. La comunicación oficial la estaremos realizando desde el gobierno estatal o evidentemente siendo parte del Sistema Nacional de Protección Civil, pues la información y la última palabra con respecto al volcán la tiene SENAPRED, la tiene el gobierno federal. Nosotros estamos en comunicación permanente con ellos. Yo les pediría que, así como es importante que nos ayuden a difundir los semáforos, lo que implica, y a dar certidumbre a la gente, yo sí les pediría que no se vayan a divulgar este tipo de rumores, porque la desinformación pues puede generar alarma cuando no es algo adecuado en estos momentos. Y el comunicado lo que nos dice es que se mantiene la fase 3. No sabemos y no en estas, digamos, materias no hay ningún tipo de certidumbre respecto a cuánto tiempo esto podrá durar, y lo único que podemos hacer en estos momentos, bueno, pues es esperar y principalmente prevenirnos. Como ya sabrán ustedes, el volcán ha tenido una serie de exhalaciones, se le baja en mediana intensidad, 8 exhalaciones en el día de hoy, y bueno, nada que sea fuera de lo normal. Entonces, desde el punto de vista de Protección Civil y de las recomendaciones del SENAPRED, lo que nos sugieren es mantener la calma y desde luego prepararnos para cualquier evento. Están planteando en estos momentos, que es el caso de Izúcar, es el caso de San Pedro, nos pueden dar hasta 4.000 personas. Existen otros 11 albergues que se tienen previstos en distintas zonas de alrededor, que nos pueden llevar a los 26.000. Si llegáramos a una situación ya de mayor riesgo, podríamos pasar al caso de estaremos hablando de 128 albergues para movilizar una población de 60.000. Entonces, en función de las necesidades que vamos a ir teniendo, vamos a ir ampliando el número de albergues.